Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión vamos a hacer un ramo de tulipanes. Este, la idea no es mía, por eso no puedo poner el patrón. Pero si quieres los patrones, este, te dejo en la cajita de descripción de dónde los saqué. Si no, pues yo te paso los patrones, ¿ok? Este, nada más mándame un mensaje en inbox y de mis redes sociales y yo te los paso con todo gusto. Ok, voy a, el cliente me pidió que fueran estos tonos, los verdes para las hojas y el blanco, rosa y lila para las flores. Y vamos a necesitar, bueno, yo los voy a hacer en estambre angorita. Tú puedes utilizar cualquier tipo de estambre. Este, nada más va a variar un poco el tamaño del tulipán. Eso tienes que estar consciente. Puedes meter más colores, los que tú quieras, pero el verde sí es necesario. Vamos a ocupar Floratel. Este, ¿qué tal no lo he sacado? En tono verde. Este, si no tienes Floratel, puedes envolverlos con estambre, los palitos. Miren, yo voy a utilizar estos palitos. Este, los venden para banderillas. ¿Qué más? Son de casi de 20 centímetros de largo los que voy a utilizar. Este, el número de tulipanes también depende mucho a lo que tú quieras del ramo, si lo quieres pequeño, grande o uno solo. De hecho, les dejo aquí una foto de los tulipanes que yo hice. Este, son muy diferentes a estos, estos se me hacen muy sencillitos, fáciles y rápidos de hacer. Los míos son más este, un poquito más sofisticados porque tienen las hojitas del tulipán. Entonces, este, pero estos están sencillos y bonitos. No recuerdo el nombre de la diseñadora, pero este, les dejo el link. ¿Sale? En la cajita de descripción. Y voy a ir grabando el proceso. Necesito hacer ocho tulipanes, pero saben que estoy viendo que el chico me encargó ocho, pero voy a hacer nueve para que sean más parejo, tres y tres de cada color y este vamos a necesitar papel estraza y papel china, ¿ok? O en su defecto, si quieren, este, usar este, ay, ¿saben que se me acaba de ocurrir? Usar blondas. Voy a usar blondas. Y voy a hacer este papel estraza. Y se va a ver bonito. A ver si resulta mi idea que tengo en la cabeza. <laughs> este, y que sea una nueva idea para que ustedes vendan en el 14 de febrero. Y este. Y que va a ser rápido. Estos son rápidos. Ayer me hice dos en un ratito. Entonces, este. Ahorita ya estoy empezando el tercero. Ah, voy a utilizar un gancho del número tres. Ahí está. Este, ¿qué más, qué más, qué más, qué más? Creo que ya. Y si quieren una tarjetita donde diga de quién para quién, así clavadita, así como si fuera un, este, una, un ramo de flores naturales, que ven que ponen el, la dedicatoria, <laughs> así le voy a hacer. Es, este también es buena idea si sí, pueden usar popotes, pero el popote es un poquito más corto, miren. Pero sí quedaría bonito. Pero ahí sí es al gusto. Entonces, espero que les guste esta, este ramo. Este que voy a ir haciendo. O sea, voy a ir haciendo procesos, pero no voy a, a, este, a poner nada de tejido porque no es mío el patrón. Vuelvo a repetir. Y entonces, este, pero para que vean cómo va quedando. Ok, miren. Esta parte no viene en el patrón. Ya que tejieron las 21 vueltas, lo voy a partir a la mitad y lo voy a hacer así. Rematen dejando estambre y vean, voy a pasar dos puntadas en la parte de en medio. Y luego de aquí, volteo y hago esto. De aquí me voy a esta parte, a la otra mitad de la mitad. Y agarro la otra mitad de la mitad. Y atravieso los cuatro puntos, los cuatro lados del pétalo. Vean, de la orilla del tubito. Y aquí voy a rematar. Y vean. Y lo clavo. Y lo mando a otro lado. Así. Y vean. Ya quedó. Entonces. Vean. Ya lo clavé con el. Ya, ya lo forré con el floratel. Pero me falta. Este ponerle silicón. Pero vean. Más o menos va a quedar así. Y digo más o menos. Porque vean. El palito viene así. Este es el floratel. Entonces. Comienzo de acá abajo. Lo enredo de tal manera. Que toque el. El, el primer. Rodajita que puse. Porque así se atora. Vean. Voy girando. Y voy subiendo, no muevo el floratel. Giro, y subo, vean así. Así solito pega, ok. Vean, no sé qué precio tenga el floratel, no es algo así, como que muy caro, pero tampoco es muy barato, pero o sea, está a buen precio, no es, no es estar yo creo que como en 40 pesos. Es que estos ya tengo muchos años con ellos, entonces realmente no. No sé qué onda. Y vean. Y así ya lo forré. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a ponerle silicón líquido en la punta. Así. Okay. Y voy a clavar en la parte de medio y los dejo reposar. Este no le puse. Vean. Voy a esperar a que baje el silicón. Son como tres centímetros que le tienen que poner el silicón al palito para que sostenga bien. Ok, y vean, clavo y giro. Voy girando para que vaya entrando. Ok, y vean. Ahora, otra cosa que les quería mencionar. En mi caso, miren los palitos, yo los tenía muy largos. No conseguí de los otros. Entonces, ¿qué hago? Los partí a la mitad, pero vean, ¿dónde los partí? Uso el sacapuntas para hacerle una punta para que puedas este, clavar, porque si no le sacas la punta, no puedes este, clavarlo en el tejido. Entonces, yo le saco punta y eso me ayuda a que quede filocito y ya pueda entrar este, al tejido. Y entonces, otra vez, vamos a forrar. Porro, voy bajando así, es fácil. Lo que pasa es que también, ya tanto, tantos años haciéndolo, <laughs> ya, ya le agarré el modo, pero si te cuesta, miren. Se va hacia abajo, vuélvelo a quitar y vuélvelo a poner. El chiste es que toque un poquito del, de, del que acabas de poner para que pegue y se siga. Y vean. Y vas estirando un poquito. Y vean, así quedó. Entonces, otra vez. Vamos a poner el silicón. así agarro el tulipán lo clavo voy girando voy girando así ya quedó tres centímetros y vean ya quedó entonces ya tengo tres tulipanes hechos voy a terminar de hacer los demás colores y Vamos a hacer las hojas, ¿ok? Y las hojitas van a ir pegadas aquí en el tallo. Voy a ver si hago una hoja por cada tulipán o pongo dos, pero yo creo que es una sola para que no se vea tan, tan abultado. Y vean, van a ir agarrados así, ¿ok? Entonces, los dejo secar, hago los otros dos colores y regreso. Ok, miren, ya quedaron los nueve tulipanes. Entonces, vamos a tratar de acomodar. Hagan de cuenta. Aquí. Este acá. Este acuya, Así, más o menos, ¿no? Tienen que ir así como que muy de diferente. este, A diferente altura, vean, por ejemplo, aquí veo muy saturado y el blanco también. <laughs> entonces, así, más o menos así. Y entonces nos faltan hacer las este las hojas. Ok, voy a dejar esto a un lado para que se siga secando. Y voy a utilizar el color verde para las hojas. Y se me había olvidado comentarles que vamos a necesitar listón. Voy a necesitar un listón para amarrar el ramo al final. Entonces, eso ya también es al gusto y que combine con los colores que estamos eligiendo para que se vea bonito, ¿no? Entonces, voy a comenzar las hojas, a ver qué tal me va con las hojas. Porque parece ser que este se ven fáciles, pero a ver. 6, 7, 8, 9, 10, tengo que hacer 40 cadenas y regreso, ok. Ya quedó la hoja, pero la hoja viene así sencilla. Yo le hice una modificación porque viene una vuelta más, pero dije, bla, 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 bla", como que no me convenció, pero son tres vueltas. Ok, entonces yo lo que voy a hacer es esto. Voy a remate y entonces voy a coser esta parte. Así. Enrollo la hoja y hago esto. Y ven, va a quedar así. ¿Ok? Aquí voy a ponerle, voy a rematar. Son como... Unas siete puntaditas y ya, y entonces aquí hago esto, lo paso entre todos y corto, y voy a pegar aquí una gotita aquí, y sirve que así no se está cayendo, ver así y la pego ok la dejo secar y así voy a poner todas las hojas porque este si la dejo sin pegar se va a ir hasta abajo la hoja entonces prefiero que quede como pegadita y la cosemos aquí para que quede bien y vean va a quedar así así va a quedar y ya cuando estén todas apiladas vamos a hacer de tal manera que queden estas hacia arriba pero como van a ir apretaditas las, las flores se va a poder hacer eso ¿ok? entonces vamos a hacer ocho hojas porque son o este nueve hojas porque son nueve flores cada flor va a llevar su propia hoja entonces lo sigo tejiendo y ya vamos casi a terminar porque Después de las hojas, vamos a reunirlos en el papel este, estraza. Pero las hojas sí me estoy tardando porque son 40. Vean. <laughs> sí están larguitas. Entonces, este, sí se lleva su tiempo. Las hago y regreso. Ok, miren. Yo pongo el papel estraza, así extendido. Pongo las blondas para que le den otro toque. Y luego ya nada más los acomodo y los amarro. Esa parte no la voy a poder grabar porque o detengo la cámara o lo agarro. Entonces, nada más con mucho cuidado van a hacer esto: van a jalar las puntas y lo van a amarrar con listón. Ahorita les muestro ya el resultado final, pero vean, los acomodé de tal manera para que queden bonitos los colores así surtidos. Ok, miren, ya quedó. Espero que les haya gustado el tutorial. Vean, les puse listones de los tonos de aquí del menos el blanco porque el blanco no tengo. Pero saben que me encantó lo de las blondas, el detalle de las blondas le hizo que se viera muy bonito el ramo. Espero que les haya gustado. Ya saben, este regálame una manita arriba para que YouTube me recomiende dame este un lindo comentario y espero que les gusten estas recomendaciones para el Día del Amor y la Amistad. Si gustas el patrón, ya sabes, mándame un mensaje por inbox o cualquiera de mis redes sociales y con gusto te lo comparto. De todas maneras, dejo en la caja de descripción de dónde saqué el patrón. ¿Ok? Nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.